Cordial saludo a quienes nos siguen a través de www.caquetanoticias.com. Me encuentro en la institución educativa Divino Niño del barrio El Minuto en la ciudad de Florencia, donde la Policía Nacional realizó el lanzamiento del plan Regreso a Clase, que consiste en garantizar la seguridad a los menores en este nuevo inicio de clases. Precisamente estamos en el lanzamiento del plan Entornos en Convivencia y Paz, Entornos Escolares en Convivencia y Paz, donde se han priorizado 6 colegios en el municipio de Florencia, uno más en el municipio de San Vicente del Caguán. Con esto buscamos generar mecanismos de prevención, de protección, de confianza y seguridad antes, durante y después en cada uno de los entornos escolares, igualmente en el marco del regreso a clases. Lo que buscamos es alejar estos entornos escolares de la delincuencia, de todos aquellos focos que pueden afectar el normal desarrollo del proceso de escolarización. Por eso la Policía Nacional está de la mano de las instituciones educativas y de las demás instituciones del departamento y del municipio de Florencia, adelantando este tipo de campañas que van a ser consistentes durante todo el año, de tal manera que permitan garantizar la seguridad y convivencia en estos entornos escolares. ¿Por qué se han escogido estos entornos, coronel? Conforme a una microfocalización y a intereses también de las instituciones educativas, conforme a las diferentes problemáticas, se han priorizado estas 6 instituciones educativas en el departamento sin dejar de trabajar de manera generalizada en cada uno de las instituciones educativas, porque para todos debe la policía generar todos los mecanismos y la oferta institucional para poderlas impactar. ¿Qué es lo que hace la policía? ¿Cuáles actividades o qué se realiza en el marco de la campaña? Se realizan campañas de prevención para el consumo de las drogas, campañas de convivencia e igualmente campañas de control en los entornos para evitar el hurto, el consumo y también la distribución de alucinógenos. Esta es la información que coordinamos desde la institución educativa Divino Niño en la ciudad de Florencia. Soy yo, Martín, informando para Caquetá Noticias. Vive enterado de lo que pasa en nuestra región.